Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal con muchísimo sufrimiento con un final completamente agónico por el Real Betis Balompié Manuel Pellegrini ya está en 16 avos de final de la Copa del Rey, tras vencer por 2 a 4 al Talavera de la Reina In Extremis al final de la prórroga es momento de analizar las sensaciones que ha dejado el equipo, lo bien que se ha recompuesto en la primera mitad algunas actuaciones individuales una segunda parte completamente desastrosa sobre todo hasta la entrada de Canales y Juanmi, comentaremos cómo ha ido la prórroga, y habrá también que hacer un poquito de valoración del de enfrentamiento del Betis. Y recordemos que mañana a las 12 y media habrá sorteo para determinar cuál será el próximo rival en la copa del conjunto verde y blanco. Vamos a darle caña porque toca analizar lo de hoy. ¡Comenzamos! Partida al Betis con Joel Robles en portería, defensa de 4 para Hitor Rival como falso lateral, junto a Pechela y Edgar en el lateral izquierdo, Juan Miranda por delante, Guido junto a William Carballo, costados para Joaquín en la derecha y en izquierda Cristian Tello y Rodrigo Sánchez por detrás de Borja Iglesias. Entrando ya a analizar el partido, analizar también los tramos de dominio del enfrentamiento, que no han sido pocos, ha sido un partido bastante movido desde el plano táctico, comenzaba el Betis realmente mal, el Talavera saliendo muy bien desde atrás, hilando muy bien por dentro, con bastante seguridad, bastante confianza en su propuesta y ante eso el Betis un bloque bastante bajo, bastante cerquita de Joel Robles y si tampoco terminar de estirarse para asediar en la presión. Llega prácticamente en el minuto 7 esa jugada que planta el 1-0 en el marcador, balón a la espalda de Hitor Rival que falla pero sabemos que Hitor a nivel de intensidad, cuando tiene que esforzarse también es muy veloz. Él no se va a reservar nunca nada, siempre va a darlo todo. Pero cuando le exijas un poquito de concepto defensivo, inteligencia defensiva desde lo posicional, ahí poquito te va a poder hacer porque recordemos que él no es lateral. Por tanto, en esa jugada le coge la espalda, Joel Robles, que desde mi punto de vista falla porque un portero jamás puede salir con los pies y pita penalti. ¿Es penalti? Bueno, Joel Robles toca balón, le rebota al futbolista del Talavera, en fin, es una jugada dudosa. Pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, yo el falla, porque en ese momento jamás puede salir con los pies por delante. Ahí llega el 1-0 del talavera y a partir de ahí sí que el Betis va mejorando. Comienza a tirarse mucho más en la presión. Pellegrini cambia y mete a Joaquín por dentro. Y manda a Rodri a la banda derecha y comienza a tener más circulación de balón. Comienza a tocar, a presionar bien tras pérdida, imponerse en campo rival, tener al fin y al cabo el control del partido. Y aquí cuando a los 7 minutos, minuto 14, cosas así llega. El empate a uno, el Betty bastante mejor y el resto de la primera parte en la misma línea, un Betty bastante cómodo, solventando bien prácticamente todos los duelos, plantado en campo contrario, generando buenas situaciones con Joaquín por dentro y con Miranda y Teo atacando la profundidad en banda izquierda. Y simplemente le falta un poquito de eficacia, un poquito de lucidez, de magia en el último tercio y los últimos metros para poder ponerse por delante en el marcador. Pero las impresiones al descanso eran la de que había conseguido reposar a ese gol desde el inicio, desde el principio, y que a través de la pelota y de la calidad que tiene el equipo por dentro y la velocidad por fuera había conseguido imponerse, y que era cuestión de tiempo de que el gol del empate, o mejor dicho, del 1-2 pudiese llegar. Comienza la segunda parte con las impresiones a priori de que al equipo únicamente le hace falta un poquito más de pegada en el último tercio, un poquito más de puntualidad a la hora de los desmarques, pero tampoco con las alarmas encendidas pero comienza la segunda parte y desde el minuto 45 hasta el 70 75 que no entran canales y Juanmi el partido del Betis es completamente horrible en todos los sentidos es cierto que el Talavera también juega bastante bien, que por lo menos en el día de hoy ha estado bastante fino con balón. Pero es que la actuación del Betis atrás y también arriba es completamente fatídica. Muy cerca de Joel Robles durante todo este tramo y sufriendo muchísimo atrás. No se impone en área propia. Pechela, partido desde mi punto de vista bastante flojito. Edgar, creo que el peor partido con la camiseta del Betis. Aitor Rival, que desde ese lateral derecho sufre muchísimo. Miranda, que este año está realmente mal. Guido, creo que el peor partido de su temporada. En fin, me parece que el Betis de la segunda parte ha dejado muchísimo que desear, el Talavera instalado constantemente en campo contrario, centros laterales, balón parado, consiguiendo hilar por dentro y Guido y William Caraballo prácticamente perdidos, persiguiendo sombras, siendo el Betis muy, muy, muy inferior en este tramo del partido y además no es que... Tú juegues mal, estés mal con la pelota, no consigas defenderte lo suficientemente arriba, alejarte de tu portería. No es cuestión ya de jugar mal y defenderte bien cerca de tu portería hacerte fuerte. No, es que aparte de jugar mal, de no dominar y de ser inferior, atrás estaba siendo realmente blando. Ha dependido de los errores del rival. Y de la fortuna que ha tenido en área propia, porque yo el Robles apenas ha salvado al Betis en ese tramo, la pareja de centrales tampoco, simplemente ha dependido de un balón al palo, un balón que se escapa por centímetros, en fin, pero acciones clarísimas de gol que contra un equipo de primera, evidentemente, no te perdonan. Por tanto, en este tramo del partido. Betis realmente mal, Betis realmente inferior, mereciendo por supuesto el 2 a 1, pero justo en este tramo llega el gol del Betis en una acción aislada, es lo que tiene el fútbol. Cuando estás jugando mal y el rival perdona mucho, la primera que llega vas para adentro. Esto parece ser que es norma de este deporte. Y en ese sentido, William Carballo, el penalti, Joaquín pone al Betis por delante. Pese a ello, el Talavera continuaba en la misma línea de dominio, centros laterales, ser muy atrevido en la salida de balón y un Betis completamente perdido, perdiendo la segunda jugadas muy mal con la pelota no conseguía salir desde atrás un Betis perdidísimo hasta como comentábamos antes la entrada de Canales y de Juanmi que le dieron al equipo un nuevo aire un soplo de aire fresco bastante más fino ambos con la pelota Juanmi corriendo al espacio ganando más segunda jugada situando al equipo bastante más arriba y teniendo ocasiones en esos últimos eh, 20 15 minutos para poder llevarse al partido en este tramo en el que lo puede sentenciar, porque recordemos que estaba 1 a 2 tras haber marcado en ese tramo de mal juego, no está bien en área contraria. Line le falta ese punto de verticalidad de, de colmillo. Juanmi que no llega por centímetros. Jorge Iglesias que tampoco. En fin, genera buenas situaciones. Comienza a jugar mejor. Pero no tiene ese puntito de determinación en el último metro para situar el 1 a 3. Deja vivo al talavera hasta el último suspiro. Y aquí, ya por corazón, por pura inercia del partido para intentar empatarlo llega ese empate a dos una segunda jugada que gana el Talavera golpea prácticamente de fuera del área el futbolista rival y prácticamente solo y yo el Robles que desde mi punto de vista falla de nuevo despeja el balón al punto de penalti para que llegue ese rebote y el empate por cierto esa jugada en fuera de juego qué sucede Qué fallo de Joel Robles, que también es cierto que el oponente dispara de fuera del área completamente solo, pero Joel Robles no puede despejar un balón al punto de penalti. Si no hubiera sido gol, también es un error de Joel Robles. Si no hay nadie en el punto de penalti para empujarla, también es un error porque los balones jamás pueden despejar hacia adelante hacia el punto de penalti, siempre hay que intentar buscar despejar a ambos córner y en ese sentido Joel falla y llega ese empata dos justo antes de llegar a la prórroga. En la prórroga, Manuel Pellegrini pasa al 4-4-2, aunque casi que sigue siendo un 4-2-3-1 porque William José constantemente en la zona de mediapuntas y sucede bastante poco en la prórroga que si una pérdida de tiempo que si un balón es largo que no llega a nadie y tarda en sacar, en fin la historia de casi todas las prórrogas que se disputan en este deporte, en el fútbol ¿qué sucede? que en este momento en el que parecía que no íbamos a penaltis, ya la segunda parte de la prórroga, habiendo pasado pocas cositas, más allá de algunas acciones aisladas del Betis, cuando el partido más se estaba enfriando, llega el 114, el 115 y el Betis comienza a apretar un poquito más, comienza a presionar bastante más arriba, comienza a tener más balones, comienza a mejorar en la finura en cada jugada y ahí llega el gol de Diego Lainez en el minuto 116 a lo Andrés Iniesta, ahora que me estoy acordando, una jugada muy buena de Sergio Canales que elige muy bien, Diego Lainez se perfila y la pone al palo contrario, imparable para Miño. En ese sentido, el Betis... Tiene su puntito o tiene, yo diría que bastante mérito, porque tras una primera parte en la que estuvo bien y no consiguió ponerse por delante, en la segunda sufrió muchísimo el empate en el 88, en la prórroga consigue imponerse, consigue hacerse fuerte y tener ese punto de colmillo, ese puntito de magia puntería en los últimos metros para llevarse el partido. Además, en los momentos en los que algunos les tiemblan las piernas, ahí el Betis consiguió estar lo suficientemente tranquilo y frío para poder definir y poder llevarse el partido. Al final se lo lleva por calidad, por talento y por pegada en el último tercio en esa parte de la prórroga. Lo comentaba el propio capitán del Talavera de la Reina Góngora al término del enfrentamiento. Tiene mérito. Yo creo que estos partidos nunca se deben desprestigiar o nunca se deben dejar de valorar porque suelen ser estadios difíciles, rivales que juegan el partido más estimulante de la temporada, el más ilusionante para ellos, un ambiente que había hoy completamente espectacular y desde ese punto de vista hay que ir gestionando los minutos, es un equipo el rival que a veces puede resultarte imprevisible, porque nunca sabes por dónde te van a salir, un rival que los jugadores del Betis pues lo más normal es que a priori desconozcan, más allá del trabajo del cuerpo técnico, con tan pocos días para poder preparar el partido y siempre hay que cumplir, siempre hay que pasar de ronda, los secundarios son las sensaciones que ahí en la segunda parte el Betis no cumple en absoluto y de hecho hace un partido terrible, pero luego la prórroga consigue resolverlo todo, consigue hacer los deberes y pasar de ronda. Esto es muy sencillo. Si consigues pasar a la siguiente ronda, haces los deberes y si no lo consigues es un verdadero fracaso. El cómo, las formas y las sensaciones que te deja el partido me parece que son otra historia. Hasta aquí el vídeo de hoy para olvidar esa segunda parte, sobre todo del tramo que hemos comentado desde el 45 hasta la entrada de Canales y Juanmi, que ha sido el peor tramo de esta temporada para el equipo de Manuel Pellegrini, pero como hemos comentado ha conseguido reponerse, ha conseguido resolver la papeleta y pasar a los 16 de final de la Copa del Rey. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.